serie que no es muy consumida, que se llama It's Always Sunny en Filadelfia. It's always sunny in Philadelphia, exacto. Filadelfia, que la pusieron en una de estas aplicaciones de streaming, pusieron todas sus temporadas, porque tiene 14 temporadas y todavía sigue la serie. Y a mí siempre me gustó muchísimo, muchísimo, porque es una serie que tiene punto en común bastante grande con Seinfeld, pero en un concepto modernizado, no la estoy comparando con Seinfeld. Y bueno, me vi las 14 temporadas, ya había visto 5, así que solamente tuve que ver 9, son de 20 minutos los capítulos, pero lo que tienen es que nunca tratan realmente sobre nada, sobre situaciones que pasan ahí, generalmente son situaciones mayoritariamente desagradables, o sea, ninguno de los personajes tiene absolutamente ninguna actitud, o sea, ninguna cosa que digas, uy, mirá, qué bueno, me enternece, por ejemplo. O es gracioso. O sea, todo el que quiere ser gracioso en la serie no lo es, y todo el que quiere ser otra cosa es gracioso. Entonces, los personajes llegan a un momento que son totalmente neuróticos. Claro. Cosa que en Seinfeld no pasaba, porque lo que pasaba en Seinfeld era que ellos tenían que ser funcionales. Entonces, todos los problemas que tenían a la hora de ser funcionales era lo que a nosotros nos causaba gracia. Esa era la mecánica de Seinfeld, ¿no? Ella siempre estaba preocupada por dar la mejor imagen, el mejor show, por ser el mejor hijo. Mejor amigo, no, nunca le preocupó mucho, pero todo lo que era cosas que pudieran manchar su reputación lo obsesionaba. Mira, entonces funcionaba alrededor de eso lo mejor que podía. George al revés, George no quería hacer nada de todo eso. Entonces su lucha era para no hacer cosas, para escaparse de eso. Sí. Y así van definiendo cada uno su rol. Acá lo que tiene de la serie es que ninguno de los personajes tiene ningún tipo de propósito real en toda la serie. Son 14 temporadas, llevo vista. Ninguno. Y hay personajes que son absolutamente. El personaje de Danny DeVito, yo te soy sincero, no leí nada, Citric, no leí nada de cómo trabajan y eso, pero estoy seguro que la mayoría de las veces no sabe el guión y se va adaptando a medida que va avanzando el capítulo. Porque a veces dice cosas que lo miran los otros como diciendo, no, y no lo sacaron de la edición, ¿entendés? O sea, y todo el tiempo cada capítulo lo que trata es de mostrar, por ejemplo, este se llama La Gang. La Gang es el grupo de las personas que protagonizan la serie. Sí. Son dos hermanos que tienen un bar, dos amigos que trabajan en el bar con ellos, y Danny DeVito, que es el padre de los mellizos, que son los que tienen el bar, que son una mujer y un hombre. Y entonces todo el tiempo hacen cosas juntas, pero en ningún momento hacen nada productivo. En ninguno de los, son algo así como 160 capítulos que he visto, no he visto que hagan absolutamente nada productivo en ninguno de los capítulos. De hecho, rompen cosas que funcionan, o sea, deliberadamente. Entonces, hay dos personajes que son anárquicos, uno es el de Danny DeVito y otro es el de Charlie Day, que se llama Charlie Kelly en la serie. Sí. Dos personajes que no cumplen absolutamente ningún patrón, salvo que tienen algunas pequeñas, como decirte, comportamientos que atraviesan la serie. Por ejemplo, Charlie Kelly, que es el personaje de Charlie Day, está obsesionado con una mina que no le da bola. Y todos los intentos que él tiene de hacerle creer a ella que él es el amor de su vida, le van cagando progresivamente la vida a través de la serie. Entonces, o sea, pasan todo el tiempo este tipo de cosas y lo mejor es que los personajes, a medida que avanza la serie, no retienen absolutamente nada de lo que hicieron. Se encuentran con gente a la que literalmente le cagaron la vida y no se acuerdan. O sea. Y hay personajes que se van repitiendo, hay chistes que se van repitiendo. Entonces tiene esa familiaridad con Seinfeld de no tener una estructura fija más allá de los personajes que la habitan, ¿no? Puede empezar a pasar cosas en un capítulo que al otro capítulo nadie recordará, por ejemplo. O sea, en Seinfeld pasaban cosas increíbles y nadie decía 3 capítulos después, ¿te acordás cuando pasó esto? No, Otra claro. vez Sí. era como que era un suceso que quedaba ahí prendido. Entonces, lo que tiene la serie como trama inicial es que ataca absolutamente a todos los temas que existen. Este otro día estuve revisando la lista de capítulos y no quedó nada afuera. Nada. Se meten con absolutamente todo. Y no lo hacen de una manera que sea, como se diría hoy, cancelable. O sea, tienen algún sentido de la ubicación de los límites que es quirúrgica.
encuentran siempre algo, un recurso trasladado, un recurso llevado de un lado para el otro, para explicar una situación que no la podrían explicar de otra manera sin ofender a alguien. ¿Me explico? Es como el Sí. capítulo de Curb Your Enthusiasm, de N-Word. De Bueno, N-Word, es emblemático porque hacen el chiste todo el tiempo sin parar, pero están refugiados por el recurso del humor. sí. Entonces, como todos se están riendo, ellos también se están riendo. Sí. Y acá pasa muy seguido esto, entonces tenés como un personaje que también eso me hizo acordar, ves, hablando también un poco de Kids in the Hall, no sé si recordás esa serie, Sí, claro. Kids in the Hall. que había había un gran sketch de un padre que todo el tiempo quería decirle a la familia que era gay, de manera directa, y todo el tiempo la familia le decía, ya sabemos que sos gay. Y era todos los capítulos que había de ese sketch, eran iguales. Era el padre, por ejemplo, no sé, bajando, bajaba, decía, uy, estoy mirando porno homosexual en la televisión y me agarró mi familia. Capaz que soy gay, decía el Sí, chabón. sí, Y sí. a no decirle directamente. Y Sí. la le decía, pero sos gay, y él no lo admitía. Entonces era como que nunca terminaba de cerrar y siempre tenía ese tipo de actitudes. Bueno, hay un personaje acá que es el personaje de uno de los. Que ahora hace otra serie que se llama Gaming Quest, no sé Sí, lo si ubico de nombre, pero no lo he mirá. visto. Sí. Sí, el personaje que hace esa serie es también uno de los que hace esta, que es uno de los protagonistas, que es uno que es gay y todos están como, ¿viste? O sea, en ningún momento se trata el tema con ningún tipo de delicadeza ni nadie lo admite, pero está ahí siempre dando vueltas y participa de chistes donde, nada, todos hacen los boludos. Entonces, tiene como muchas situaciones, muchas cosas que son muy actuales. Por ejemplo, ahora esta temporada, la que se viene, la 15, dicen que hay capítulos sobre la cancelación y hay que meterse con eso. O sea, Yo creo realmente que, tienen. mirá, es un buen tema para hablar. Pero la serie yo hace tiempo no la continúo de ver. La dejé, ya no me acuerdo en qué temporada, porque ya me perdí. Me encantaba la serie, pero me perdí, ¿viste? Va, llegué hasta donde estaba, ¿no? Y después no Y la pude. serie como que también perdió notoriedad, no sé si alguna vez la tuvo, no desconozco si alguna Y vez. no, es medio. Acá no. Acá en Argentina no. Te la podía recomendar a alguien, viste, che, mirate esta serie, pero por gustos en común. Pero no, nunca hubo un che, furor. Ale Grisecito, ¿cómo le va? Te mando un saludo, Petru. ¿Cómo andás? Dale, todo bien, un fanático de esta serie también, como yo. Ah, mirá. Pues sí, también están haciendo y tiran muchas cosas, a vos te va a gustar, a medida que avanzaron las temporadas, claramente hay capítulos que son enteros referidos a un estilo de película, por ejemplo. Hay uno que se llama Charlie's World Claro. y es la película Birdman. Sí. Todo el capítulo está hecho así con los personajes de la serie. Es súper divertido el capítulo. O sea, súper divertido la manera de ellos, ¿no? Sí, El primer obviamente, sí, no, no, es. capítulo que ves de la serie, por ahí te quedás friqueado 2 días si no querés ver otra cosa. Pero cuando venís en ritmo, tiene muchos de esos capítulos también. O capítulos que hacen de época, ¿viste? Ese tipo de Sí. cosas. Que nada, son recursos de gente que se nota, uno sabe que miran mucho cine. La Te das cuenta. tengo. Me diste ganas de repasarla. Yo la primera temporada, las primeras dos temporadas las vi varias veces. Pero sí, tengo ganas de retomar. Estoy con. Estoy viendo pocas series. Pero bueno. Esta es una serie que. Por lo general, cuando es comedia y es este tipo de comedia. Siempre me gusta porque bueno, es el tipo de humor que me gusta que no hay tanto, la verdad que no hay tanto de este determinado tipo de humor. Y después, yo creo que es el mejor momento. Hace poco hicimos un episodio que lo recomiendo, si les interesa el tema del humor. Estoy buscando acá.
este episodio, ¿no? Cracosa Conversaciones, humor, sus límites y su estructura. Contestamos tres preguntas de la gente. Una era sobre la estructura de la comedia, el otro era sobre características de cada uno de los comediantes y el otro era sobre los límites del humor. Y además estaba Luquitas, ¿no? Y obviamente él sabe mucho del tema. Y llegamos a la conclusión de que... Está en Spotify, sí, el episodio. Y llegamos a la conclusión de que es el mejor momento para hacer comedia, contrariamente a lo que se piensa, y que la comedia tiene como característica histórica hablar sobre lo que no se supone que se debe hablar. Entonces, cuanto más se diga, digo, es completamente contraproducente para quien está diciendo, che, de esto no se jode, con esto no se jode, porque en el momento en que decís con esto no se jode, para el comediante es, ah, ahora sí. Porque el comediante siempre es ha sido el que ve humor en donde se supone que siempre ha sido anárquico, ¿no? Después, obviamente, el chiste puede ser bueno o malo. Y bueno, eso es difícil de manejar. No difícil de manejar, sino que, bueno, te la jugás, qué sé yo. Pero, como dice el amigo Gervais, no. Se puede hacer humor con todo. Después uno. Nada, es. No confundir. Sí, diga Petru, perdón. Me parece que esto que está diciendo. Porque comenzar con esto que decíamos, desde que nos reímos, que es el humor en todo, sí. Todo este meollo. Y bueno, me hizo acordar un poco eso a Tiempo Moderno, ¿no? La película de Chaplin, que es como el primer gran grito sobre algo. A ver. Un poquito más pesado, que somos gente de la calle que tiene hambre y es gracioso porque nos ponemos un zapato, pero en realidad estamos cagados de hambre. Sí, o sea, claro. Te queda claro que estamos, sí, cagados de hambre. Sí, sí. A pesar de que nos estamos riendo, la gente sabe que nos estamos cagando de hambre. Entonces, y Tiempos Modernos es, sí, todo muy lindo con sus autitos, con la revolución productiva atrasada por la crisis del 29, los nuevos ricos, todo. A los obreros le pasan todas estas cosas, le pasa la mano por adentro de la máquina, todos nos reímos porque es una mano de una puma, pero sabemos que al obrero de verdad le está pasando. Sí. Entonces, el humor tiene esa ventaja frente a las demás de ramas del cine. Tal vez el musical pueda estar palo a palo con eso, ¿no? Lo que te cantan nunca suena tan mal como que te lo digan. Claro, sí. Puede andar un poquito de la mano en eso de tener ciertas libertades al respecto de otras cuestiones de denuncia y de mostrarte, bueno, pero acá también hay de eso en esta serie y en esta nueva camada. Perdón, Petru, te abro un entre paréntesis, porque ahí dijiste esto del musical. Y lo dije hace poco, Help, de los Beatles, es un grito de ayuda, pero está el tono de la música pareciera que es un tema alegre, sin embargo es un... Claro. Vos lees la letra así sin música y decís, ah, la mierda, hay que llamar a... Sí, hay que llamar a la línea de asistencia. Exacto, sí. Pero se camufla, ¿no? Se camufla. Y hay algo ahí, me parece un aprovechado, hay algo que capaz que alguien que sea un experto en algunas cuestiones específica de ciertos musicales, y eso debe haber alguna información al respecto de que estaban haciendo alguna denuncia dentro de esa cuestión que parecía inocente, ahí como un chiste, ¿no? Sí, claro, sí. Esa actitud tan humana de decir una barbaridad y después decir, ah, era un chiste. Bueno, el humor abstracto, el hecho de hacer humor puede darse esa licencia, el ser humano no. ¿Entendés? Sí. Si eres humorista, podés hacer chistes y a la gente le caiga bien o mal, pero es un chiste. Ahora, si vos lo haces en la vida cotidiana, es como más un recurso medio raro, ¿no? Como rozando la mala educación por ahí, o el mal gusto, o la mala fe. Pero el chiste no pasa. Entonces, eso que decías vos, en esta serie en particular se da mucho. Ellos usan desgracias de los personajes para burlarse, no sé, desde el sistema de médico en Estados Unidos, hasta el consumo de drogas recreativas, hasta el consumo de drogas duras, de cómo el gobierno se ocupa de eso, desde, no sé, hasta hay un capítulo
muy border, donde Danny DeVito, el personaje de Danny DeVito, hace como cazatalentos, pero lleva niñas a bailar. Entonces, todo el capítulo, los chistes rozan el asunto de, vendría a ser de la pedofilia, de esas cuestiones, pero en ningún momento lo tocan. En ningún momento, sea ni por implícito ni por nada, pero los chistes están al respecto, ¿no? Como, y ahí donde juega por ahí esto de saber usar el recurso y no quemarte con el recurso. Bueno, el ejemplo máximo de eso siempre va a ser el episodio de The Contest, ¿no? Donde Claro, no se sí, menciona nunca la bueno. palabra masturbación ni nada por el estilo, y todos sabemos que se está hablando de eso. Digo, nadie ve el episodio y dice, yo no entiendo de qué están hablando. No, no, es que es eso, es eso. Es un recurso muy útil. También hay un capítulo bastante fuerte de Cardio Garbage, lo más. Sí. Enthusiasm, donde Larry David se moja con una botella The Doll. de The Doll, Dol. uno de Es los un más capítulo grandes momentos. súper polémicos de Cardio Enthusiasm, donde todos sabemos a dónde van los chistes, pero nadie puede acusarlo de haberlos hecho. Es así de simple Estamos es. hablando de el de la muñeca que entra la nena al baño y él tiene la botella. Ese, Claro, tremendo. no hay Tremendo. manera, todos sabemos, o sea, todos sabemos de qué nos estamos agarrando la cabeza y gritándole a la pantalla, no, 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 es... pero en ningún momento nadie viene y hace una aclaración al respecto. No, Entonces, ahí es una... está, Sería una vergüenza. No, sería una vergüenza. Estoy totalmente en contra de eso. De que... No, no. miren que... No, dale, dale. O sea, yo ya Ahí está la entiendo. gracia, ahí está la gracia de conocer en ese momento en particular, en esa instancia en particular, en ese contexto en particular, ese chiste. No, es que Si yo además... lo traslado a todas las desgracias de la humanidad, todos los chistes, no nos podemos reír de nada. Es No, así. es que además... Yo lo puedo entender dentro, fuera de la ficción o fuera de puedo entender, qué sé yo, estás en la oficina, haces un chiste, de repente el chiste cae mal, o no queda del todo claro que es chiste, para uno no lo interpretó como un chiste. Bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Y por qué alguien se puede ofender? Digo, más allá del chiste mismo, por ponerle que el chiste no fuese ya, un chiste fuerte, pero alguien no lo interpretó como chiste. ¿Por qué? Porque no están delimitadas las reglas dentro de la sociedad. O sea, si vos estás en una oficina, nadie, o sea, de los que están ahí, pueden esperar o no un chiste tuyo. Vos sos un tipo que está al lado sentado en una silla de escritorio. Ahora, si vos vas a un show de comedia, estás sentado en el público y hay un tipo arriba del escenario, está haciendo comedia, está haciendo chistes. Digo, Que no, sí. no, es después, si te gusta o no te gusta, es otro tema, pero vos no le podés reclamar al tipo. El tipo está tratando de hacerte reír. Si no te gusta, te vas. Listo, corta. Pero se entiende que lo que está haciendo es tratando de hacerte reír. Y en la ficción, ni hablar, ¿no? Porque la ficción es. Hay un contrato con el espectador de que en el momento en que vos te sentás en la butaca, estás viendo una representación de la realidad, no estás viendo, estás viendo ficción. Digo, entonces en el momento en que uno se ofende con la ficción por algo que, no digo que no te puedas ofender con la ficción de que ver una película que no te gustó y putear. Eso está bien, es completamente humano. Ahora, ofenderte como si lo que estás viendo hubiese sucedido de verdad es directo, ya es romper con ese contrato de espectador ficción. Y que en Bueno, lo que 2021, dices es eso, peor, 2022, lo que perdón, dices es eso corra peor. riesgo, no es un progreso, es retroceder 1500 pasos, porque hasta los espectadores de la década digo, es volver a cuando se exhibió el tren que viene en movimiento, los Lumière, y el público salió espantado de la sala porque pensaba que había un tren de verdad. Digo, bueno, claro, porque no el segundo corto que vieron en su vida, y entonces no comprende que es una pantalla. Bueno, es retroceder 100 años, confundirse eso, ¿no? O sea, reclamarle a una ficción, che, pero acá dijiste, pero es un personaje que lo está diciendo, ¿entendés? ¿Quién se encarga? Yo no, o sea, a ver, está bien. Yo entiendo a la gente que está en esa, entiendo lo que quieren hacer, pero en algunas cuestiones hay cosas que son inalterables porque tienen un contexto. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo tengo 42.
Entonces, yo no sé, para mí las primeras películas graciosas de acá, de Argentina, eran las de Olmedo y Porcel, por la edad que tengo yo. Y a ver, yo era una persona que miraba las películas de Olmedo y Porcel y no sexualizaba porque tenía menos de la edad sexual, ¿entendés? Entonces, eran como las películas que veíamos nosotros, no sé, los sábados a la noche, los viernes a la noche. Sí. Entonces, hoy hay gente que te dice, no, pero mirá, sexualizaban todo, y el hombre, el patriarcado. Yo eso lo entiendo, te juro que sí, pero no puedo volver el tiempo atrás y que eso no me cause gracia. Hoy sigo viendo al gordo Porcel tirando cachetazos y me sigue causando gracia. ¿Qué querés que haga? No lo puedo evitar. Hay un chip en mi cerebro que lo activa, ¿entendés? Hay una Mira. escena muy, 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 muy conocida, los enfermeros se le va la mano. Aparte de los títulos, ¿no? Es como. Todo era en ese momento como muy así de va de comedia, no jodan, pues no, no, era la época de la dictadura, ¿entendés? Sí, O sea, le claro. ponen un título más joda que pongamos porque cualquier duda nos boletean a todos. Entonces, hacían ese tipo de películas y, a ver, hoy lo ves y decís, es el mejor cine que había, ni en pedo. Pero voy a defender algo, que en ese momento las cosas se hacían así, aunque estuviese mal hecho, era así. No, no había otra forma de hacer cine. De hecho, todas las personas, salvo, no sé, Susana Jiménez, que estamos hablando de una figura, no sé, como decirte Oprah en Estados Unidos, ponele, Sí. ¿entendés? Una figura de esa envergadura después, y Mirtha Legrand, después la televisión era, y el cine era de los hombres, digamos, en esa época. Y estaba pésimo, sí, nos habíamos perdido cada artista, cada persona con la cabeza abierta. Perdimos cosas también en no aceptar igualdad, pero ya no hay cosas que no puedo cambiar. No, pero además es, No, ya está. Es, está claro a que mí el es. mecanismo del arte me rompe la bola. Eso te quería decir. Que hay cosas que ya pasaron, ya están hechas así, no las mires de última. Si no te No. no, irreversible, saquen la escena de la violación. No, bueno, No. mira, yo no la volví a ver nunca más esa película, porque es la única película crítica en el cine que me tapé los ojos. Está bien. ¿Entendés? Para Gaspar Noé, si lo veo en la cancha de Boca, lo peleo. Así de una te lo digo. Pues, o sea, no ¿Me le dejás tengo de. discutirte? ¿Me dejás discutirte un rato? Mirá que yo no soy muy defensor de Irreversible, pero hago de abogado, hago de Francisco Neto acá. Es malo, ¿eh? Pero yo no sabía que iba a pasar eso. Eso es demasiado. Era demasiado para mi cerebro. Está demasiado bien hecho. Yo no quería saber que era así. ¿Entendés? Bien. Prefería quedarme con la idea abstracta de lo que significaba. No estoy quejándome de la película es un avión, pero la pude una vez sola en mi vida. Está bien. No, no. Aparte, a ver, no es que no está diciendo, no está diciendo Casablanca. O sea, está diciendo una película que es polémica. Es polémica. Sí, que es una Digo, película que y qué busca eso? cuenta. No, es una película que va a pegarte una piña en el mentón. Una película que termina con que dice el tiempo lo destruye todo, ¿no? O sea. Nada, una película de una mujer que estaba embarazada, que es la que es violada. Nos enteramos en el final que estaba embarazada. Digo, o sea, una película es una patada en la cara. O sea que Sí. no quiere sutilezas para nada, ¿no? Pero bueno, sí, tiene esta famosa escena de la violación de que dura no sé cuántos minutos, 7 minutos me parece. Como una eternidad, Pero sí, dentro de esta búsqueda que tiene la película, es coherente que esté una escena de violación dentro de lo que es la película de este señor que cuando entran al Red Room muestra 4 minutos cómo le rompen la cabeza a uno con un matafuego, y bueno, es también esa coherente parte. que le dedique el mismo tiempo a otra situación importante de la película como es la violación. Sí, me acuerdo, es una película absolutamente. No, no sé, es una experiencia, O sea, ¿no? no es que aparecen antes de partir de Jack Nicholson, ¿se entiende? No, 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 Que digo, no. che, pero la concha de su madre. Pero claro, no, no. Pero también, y también eso te iba a decir, dentro del cine, ¿qué películas para vos son películas polémicas, pero que son muy graciosas? Apuntaba a eso en el comentario ¿por qué? Porque es el corte más popular. Después, obvio, hay otras películas que me dan mucha gracia y por ahí otras personas. Mirá. ¿Polémica en qué sentido decís? Como. No, que vos digas, o sea, nos reíamos de esto o esta película en esa época era muy graciosa y hoy sería material de cancelable, ponele. Claro. No sé si tanto, pero.
No sé si tanto, porque creo que. Yo te iba a decir American Pie, pero me parece que no, porque American Pie son pibes, ¿viste? Y son pibes que Sí. están descubriendo su sexualidad, son jóvenes, no son adultos. Entonces, tienen esto de, bueno, nada, estás con la testosterona, estás al palo, las obligaciones. Me parece que es una piba que está bien. Y va, igual. Yo creo que Pueden ser películas que estén bien y aún así hoy te las sí. quieren correr por izquierda, pero bueno. Por ejemplo, toda la saga de Torrente No, para mí no. No, no, no. Bueno, a estaría ver, la que... 1 sufriría problema de denuncias, pero a ver, Pero ¿sabes no, cuál es porque el el tema personaje también? está muy... No, porque el Para mí está muy personaje... claro que el personaje es el. Está Ay, mira, muy... ahí tenés uno que es héroe por opción. Mirá. Está muy establecido, o sea, como un personaje desagradable. O sea, Torrente está presentado como un personaje desagradable. Digo, cómo se Sí. viste, cómo come. No, no, no está presentado Causa, como... te causa gracia? Te causa gracia como... ¿A vos como... personalmente te causa gracia el humor de Torrente 1 y 2, por ejemplo? ¿A Sí, qué? de la 1 y la 2 sí. Las otras... Bueno, en su momento me causaron gracia, hace tiempo no las veo igual. Bueno, la 1 Pero... y la 2 son medio inoxidables, me parece. Sí. Tienen Sí. como bombas grandes y sólidas, que son Sí. difíciles de encontrar en otro personaje, que Sí, son muy claro. buenos. Por eso es... Nada, tiene un personaje como muy... Muy fuerte y... Muy claro, ¿no? O sea, cuando vos tenés un buen personaje, cuando vos tenés a Doctor House, por ejemplo, y le podés hacer decir cualquier cosa, porque ya la personalidad está determinada. Y uno entiende ese juego, de que la personalidad está determinada, no es que lo estás haciendo hacer cosas vulgares, porque a vos te gusta que aparezca mujeres desnudas, ponele. No, 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 acá pasa por otro lado, digo. Lo mismo que lo de Doctor House. Sí puede haber otras películas, de repente alguna de Sandler. Sí, bueno, Pero algunos también chistes de tenés. Adam Sandler, no, no, no la película completa, pero ponele No, Chuck y Larry. A mí me encanta Chuck y Larry, la vi hace poco, pero es como... ¿No? igual siempre yo banco mucho que porque todos se hacen los tontos, es muy común, pero hay dos verse de los que nadie habla dentro del verse. Uno es el Sandler-verse, que tiene 12, 13, no sé, 14, 15 películas, donde siempre actúan los mismos actores haciendo diferentes personajes, que muchas veces los personajes entre sí se parecen. Sí. Entonces, hay un Sandler-verse, hay un mundo de personajes interpretados por Adam Sandler y Sí. sus amigos. Que esos son como lo de... Como Larry de Clay. Que cada vez Ah, que vuelve Tinelli, vuelve la nana feudal y vuelven solamente por él. Porque sí. modo sí, y el Claro, tipo claro. Buscemi ahí que rima, ¿no? Con ellos. Sí. Otra gente. Y después tenés el Cageverse, que es el mundo de Nicolas Cage y esas interminables historias que protagoniza Nicolas Cage, que Sí. también ya debe ir por cuántas van sus películas. Está arriba de 30 películas. No, más. ¿Cuántas para vos? Más. No, no. Tienen que tener una de 50. Más de... Sí. Más de Una 50 locura, tiene. es una locura lo que estamos diciendo, ¿eh? Tienen Sí, sí, casi sí. películas como años. Sí, Es tranquilamente. delirio. Sí. Es delirio total Sí, llegar. sí, sí. Pero bueno, Ahora, ahí entran a otra, ahí, bueno, entran a otras. El actor, qué sé yo, Luis Machín tiene un montón de películas. sí. Luis Machín es una máquina. Capaz que porque uno no. En general no. No, no sé, capaz las películas no llegan al cine, pero Luis Machín tiene. Te digo que. Bueno, a mí el cine argentino de comedia, yo tengo algunas películas predilectas de cine argentino de comedia que pueden competir en mi gusto con películas de cualquier lugar del mundo de comedia. Ahí, Esperando la carroza, para mí es imbatible. Pero porque también es una película que tiene mucho que ver con el sentir popular, ¿no? O sea, refleja muchas cosas que nos traemos todo el tiempo. A mí nunca me gustó. Pero Nunca. eso Nunca. te iba a preguntar, pero porque no te gusta el estilo de humor así italiano Hay varias o cuestiones.
¿Cómo se manejan los términos de la película, por ejemplo? A mí el humor italiano me gusta, pero no me gusta, me parece una obra de teatro, Esperando la carroza. De hecho, Alejandro Doria era director de obra de teatro. Ya, No me no causa, el sabes problema es que no nada. me causa gracia, me parece que los personajes son insoportables y que no hay un chiste que me... Y la vi varias veces, ¿viste? Como ese... ¿Viste cuando decís, che, no, estoy equivocado? Estoy equivocado. La vi Ah, en pero un es mal humor, día. es Es feo humor. eso porque vos medio que te estás forzando a... Pero no, va, no, más o menos, porque está bien darle una nueva oportunidad porque uno acepta que existe la posibilidad de que te hayas equivocado y que la hayas visto en un mal día. Y la vi varias veces y nunca... Y un poco Hasta me que... deprime, ¿sabes qué? Fuera de esto, que todavía estemos repitiendo frases de Esperando la carroza. Me parece como Y una pero película y de 1985, como si el cine de comedia se hubiera detenido en Esperando la carroza. Y no, me parece parece... muy, muy memeable, eso es lo que... No, no, yo entiendo que sea memeable, pero pareciera que es la única película de comedia que existe en la historia No, del hay un montón país. más. No, A mí me gusta ya sé que hay una un que se montón llama... más. Digo, A mí me gusta estoy una que hablando se llama... en general, digo, como la mirada general. Obviamente que hay un montón más y que yo las he También, visto. igual para mí es de las comedias que hay, es como... A mí me gusta mucho, me causa mucha gracia, pero entiendo cómo la ves vos que no te causa gracia. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, obviamente, sí. Pues mil aspectos que a mí los ignoro. Es como, bueno, a mí me pasa mucho, ¿sabes con qué película? Que me da mucha risa y es una película, no digo mal filmada ni pedo, pero donde eso es algo circunstancial. Una noche en el Roxbury. Sí, me encanta. Es una película absurda. Es tan graciosa que no hace falta que tengas todos los aspectos técnicos que le pedís a las demás películas que también te hagan reír, ¿entendés? Y por ahí vos mirás, no sé, Superbad y está mucho mejor filmada y Sí. es una película igual de graciosa. Sí. Las dos te pasa lo mismo, te reís tanto, la pasás tan bien que todo lo demás pasa a segundo plano. Ahora, si alguna de esas dos películas a mí no me causase gracia, por ahí podría tener el análisis que tenés vos de Esperando la carroza, que yo sé que está filmada con 2 pesos. ¿Ves? Ah, igual esto que estoy diciendo de la obra, cuando digo está filmada como una obra de teatro, es cierto, pero lo que yo digo es que es una obra de teatro, es distinto. O sea, A no mí solo así que está se filmada llama. como... Pues, si está filmada como una obra de teatro, Como sería una obra de teatro que no también. tenga, qué sé yo, una película sin travelling es medio una obra de teatro, ponele, ¿no? O que no tiene primeros planos, es una obra de teatro, ponele. Estoy haciendo como un resumen general. Lo que digo es que está... Es básicamente una obra de teatro. Digo, las líneas están recitadas como obra de teatro. Las actuaciones son de obra de teatro. Digo, todo es de obra de teatro. Los escenarios son de obra de teatro. Exceptuando los exteriores, obviamente, porque no, pues se filmaron en el exterior. Como que su concepción es obra de teatro, incluso de vuelta, él es un es dramaturgo. Entonces, bueno, cobra mayor sentido. A eso voy con lo de obra de teatro, no solamente o no tanto como está filmada, porque obviamente que si los chistes me hacen reír, bueno, te digo, pero todo eso me saca del registro. Y no lo digo en contra de la obra de teatro, porque esto podría ser como, ah, bueno, pero entonces no te gusta, no, porque hay obras de teatro que me gustan. Pero esa cosa de registro de obra de teatro dentro del cine me parece como, bueno, pero tenés tu propio lenguaje, digo, anda a expresarlo en el que... W. Tremenda. ¿La viste, Avery. no? Sí, la vi varias veces. Es muy graciosa. Muy buena. Es muy graciosa. Me gusta muchísimo el recurso de, sobre todo para los hombres que estamos viendo, siempre se enfocan mucho en películas para mujeres también, ¿no? Hay gente que hace películas de género femenino, pero el género masculino en algunas cuestiones no tenemos tantas películas. El Y esta bromance. es muy particular, claro, donde se genera como un bromance. De uno que aparentemente tiene 1.000 amigos y el otro que solamente no tiene ninguno. Tiene a ese. Y hay todo como también hay como muchas cuestiones donde todos que son pareja o que tienen algún tipo de vínculo romántico. Y todas las confusiones que se generan alrededor son todas las cosas que uno pensaría muchas veces, o alguien parecido a uno, o el. Por ahí la persona común pensaría respecto de las situaciones que se van generando, cuando en realidad lo único que pasa es que son dos personas que son amigas.
Exacto. Eso es lo mejor que tiene la película, es eso. Y es muy gracioso cómo todos tratan de encasillar, son amigos como cualquier otro. O sea, no tiene mucha ciencia. Y eso, hacer de eso una gracia es muy bueno. No, por supuesto. Además, tiene mucho en común con menos subida de tono, ¿no? Pero Superbad también es medio un bromance. Digo, la relación que importa. Ellos están buscando tener relaciones sexuales y qué sé yo qué. Pero se termina la película con Jonah Hill diciéndole te amo a Michael Cera. Mirándose, bajando la escalera. Y sí, y es que tiene, lo mejor que tiene, por ejemplo, a mí Superbad es una de mis películas preferidas del nuevo cine americano en comedia, porque, bueno, primero que es como medio una piedra fundadora del nuevo cine de comedia yankee, empezó un poquito con esa y un par de películas de ese palo, que como que le pusieron de vuelta un nuevo sello, ¿no? Dejaron de pasar cosas que pasaban hace 10 años en esas películas, que era lo que pasaba con las anteriores, Sí, que eran claro. cosas actuales que con cosas viejas. Y la particularidad que tiene Superbad es que el Seth Rogen la escribió con, creo que con Greg Motola, si no estoy mal. Greg Motola, sí. Y La sí. escribieron cuando tenían la edad de los protagonistas. Entonces, lo mejor que tiene la película es que tiene chistes que están hechos para adolescentes al respecto de todas las situaciones. Hay un montón de situaciones que no están pasadas por el filtro del adulto. Los pibes son muy auténticos cuando hablan. Entre ellos, cómo se comunican, las cosas que hacen. Sí. Entonces, es muy importante eso también. Contar una historia que precisamente en la edad es algo muy difícil. Ahora hay una serie que trata de mostrar eso y es una polémica tras otra, que es Euforia, que es muy difícil hacer hablar a personas que no son siendo uno escritor, a personas que son de una edad que uno no tiene, ¿no? O sea, hacer hablar a una persona anciana, a un niño o a una persona adolescente cuando vos tenés, no sé, 50 años, no es tarea fácil, no es para cualquiera y se nota mucho cuando estás haciendo hablar a alguien de más, ¿entendés? Es Y lo que más, es, claro. incluso muchas gracias Bauti Gau por la suscripción vía Prime, muchas gracias a quienes están suscribiendo, si alguno no pude... Este brother, Simon González, este brother también, una Este gran película. brother, buenísima. Bueno, también hay un vínculo de amistad fuerte. En este caso, bueno, son hermanos, pero bueno. Sí, a mí lo que me pasa con la nueva comedia americana, ¿no? Y que uno puede establecer ahí que arranca con 40 años virgen y Superbad. Y bueno, toda esa movida de Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill. Lo que me está pasando es que cada vez la veo, digo, lo que en su momento era fresco, como una bocanada de aire fresco, estoy diciendo redundante, la famosa expresión bocanada de aire fresco, ahora está como demasiado... Estoy buscando la palabra, me sale demasiado progre. Pero, por ejemplo, Superbad. Superbad. Es más, Jonah Hill dijo que se arrepentía de hacer Superbad. Vos decís, hermano, ¿con quién quiere quedar bien? Es un Pero aparte, peliculón sí. Superbad. ¿Con quién quiere quedar bien? Es como, no sé, es como que ahora aparezca Stallone y diga, perdón por matar chinos, yo qué sé. No, dale. No puede, Aparte. hermano, ya Pero aparte está. Es es. Bueno. un chino Pero, malo. por ejemplo, algo de Superbad. Que hoy, si se hace una remake, sería como no, no lo hagamos esto, porque en Superbad los policías son unos tipazos. Vos te Sí, caen mal. bien, te caen bárbaro los policías. Hoy sería no, che, no hagamos policías así porque pasó esto en Estados Unidos. Pero puede haber Pero. que dos policías tengan un buen día. Yo qué Son. sé. Pero son. Sí, ¿cuál hay? Bueno, hay policía bueno, policía malo, qué sé yo. ¿Qué carajo importa? O sea, son graciosísimos como personajes, son tremendos. Y son como Claro, si nenes, no viste que dirían. son como nenes, Si son no, como ellos. la típica que se quejarían es, viste, cuando queda el personaje de Michael Cera encerrado con los que estaban tomando Sí, merca. Bueno, claro, sí. dirían, no, están tomando cocaína delante de un menor. Claro, no, por Y encima eso. lo hacen cantar, o sea, Sí. o sea, les digan eso. Y bueno, pero la gracia era así, a ver, sin ir más lejos, yo soy del conurbano y esas cosas a esa edad pasaban. No por ahí de una manera tan graciosa o tan estricta,
pero convivías con ese tipo de situaciones. Entonces, eso también es gracioso, ¿no? Encontrar en el chiste no siempre por ahí la irreverencia, sino las cuestiones básicas de la vida, también las cosas que pueden llegar a pasar de una manera graciosa, ¿no? O sea, encontrar eso en la forma de expresarlo, en la forma de contarlo, es la virtud, como dijiste vos, cuando era fresco. Después la comedia americana ahora está más rara que nunca, me parece. Pero. Está muerta. Y Está hay muchos muerta. stand-up, muchos actores haciendo No, no, stand-up. en stand-up, por suerte, el stand-up de Estados Unidos, más allá de que criticaron a Dave Chappelle, nada, boludeces, pero en stand-up los comediantes dicen, hacen esto que estábamos diciendo antes, de aprovechan el momento para hacer comedia. O sea, realmente agarran todos los temas polémicos habidos y por haber, y los convierten en más polémicos aún, lo cual es bienvenido porque es comedia y está. De temas que se tienen que hablar, si los instala la comedia, mejor. Por supuesto, y además, bueno, eso, no, perdón, eso, y en el cine no pasa nada, no pasa nada, es todo, y si sale algo es fuerte al medio, ¿viste? No hay nada de, che, a ver, veamos a ver si. Si la picamos, a ver, no hay una resolución Abreu, no hay un querer meterla en el ángulo como Ortigosa, ¿viste? Son todas, bueno, fuerte al medio, una que no moleste a nadie. Y no se puede, no se puede. No, no, no. Digo, yo he escrito comedia, escribo comedia, no se puede escribir pensando en, che, ¿y cómo va a caer este chiste? ¿Por qué no? Porque listo, no escribas nada para eso. Ahí te asegurás que no le caiga mal a nadie. Ahí nos Porque. preguntan en el chat, G Casa 22 dice, seguimos opinión, ¿qué opinamos de Carbio de Entusiasmo? Y que es Es una leyenda. tremenda. Es Tremenda. tremenda. ¿Cómo me Está morí con todo funciona bien, la todo funciona bien. temporada? La última temporada es terrible. Pero No. todas, todas igual. Sí, no, es una serie que casi nunca ha tenido caídas. Sí, no te Siempre deja pata, ¿no? no, ha mantenido niveles súper aceptables de todo, digamos. Sí. Como que le Sí, encontró la bastante vuelta bien. además, ¿no? Porque fue sumando personajes, el personaje de Leon, antes tenía Bueno, Funkhauser. eso es algo muy interesante de Larry David, que cambió de Seinfeld a Curb Your Enthusiasm, ¿no? Esa posibilidad de hacer de un chiste una variable permanente es. Leon es el resultado de un chiste. Sí. Él había querido colaborar en falso con el tornado en Nueva Orleans, Sí. lo que había pasado, y no pudo anular, y le mandaron una familia. The Blacks. Y el tipo, como obviamente es un tipo súper millonario, pero tiene una actitud, o sea, que a mí, yo debo decir algo, en la temporada 1, 2, 3, lo odiaba, 10 años después estoy de acuerdo con él en casi todo lo que se queja, digamos. Sí, porque uno crece también. Uno crece Pero y se va volviendo más Larry. Te va claro, volviendo más Larry. Es más así. largo. Sí. Bueno, entonces él hizo un chiste en una situación regular y le funcionó. León es uno de los mejores personajes de la serie. No, prácticamente hay capítulos de la serie que vos decís, si no está León, se cae. No. Toda la búsqueda paralela de León en la mina que tenga exactamente el mismo apellido que el ticket de avión es espectacular. Tremenda, Espectacular. Es el tremenda. ejemplo de cómo llevar un chiste todos los capítulos nuevos. De nuevo, todos los capítulos, el mismo chiste y que funcione. A mí me encanta el de la temporada anterior, que son 5 minutos hablando de. ¿Te acordás que Larry está? No, temporada 9 es. Larry está. Arranca el episodio y está con el agente, con el representante, que es un personajazo, Jeff. Me cae bárbaro, Jeff. Y están hablando y se viene el gerente y le dice, bueno, ha habido un disturbio en la cocina, ¿no? Un inconveniente en la cocina y bueno, su comida va a estar saliendo en un ratito. Y Larry le pregunta, ¿qué inconveniente hubo? Y son 5 minutos ¿no me vas a decir cuál es el inconveniente? Y el tipo gambeteando la respuesta y Larry le dice, no me vas a preguntar, no me vas a responder, ¿de qué color es tu corbata?
Dice, mi corbata creo que se puede ver. No me vas a contestar ninguna pregunta, le dice. Le hace la ¿Cómo mirada en ruso. conseguiste este trabajo? Le dice Larry. Y después se va a la cocina a preguntarle al cocinero, che, ¿cuál es el? Eso me parece. Son 5 minutos. Él agarró una palabra nada más. Y además yo sé cómo funciona esto. Yo no soy Larry David, pero yo sé cómo funciona esto. Él va a comer, escucha o le di, o digo, lo puede haber presenciado, digo, lo puede haber vivido o lo puede haber presenciado, de que un gerente Le se le pueden haber acerca a contado. alguien y haber dicho, hay una disturbance in the kitchen, listo. Y ahí él toma esa línea, la nota en su libretita, que esto lo dice, ¿no? Él dice que tiene la libretita. Dice, con esto es muy gracioso y listo. Porque funciona así, por lo general son como uno escucha una palabra, una expresión, un gesto, ¿viste? Es muy de eso, ¿no? Curp. No sé si viste los capítulos de Comedians in Cars Getting Sí, lo Coffee. vi, sí. La de Larry Davidson explica muy bien cómo funciona eso para él. Que la mayoría del tiempo son cosas que escucha, como dijiste bien vos, Sí. que la gente le cuenta. Sí. Dice, viene, me cuenta algo y yo, esto es buenísimo, lo anoto. Entonces el chabón arma con eso toda una historia. Bueno, obviamente, lamento a aquellos que no vieron los capítulos, igual. Verlo es mucho más gracioso que cualquier tipo de forma que nosotros lo contemos. Pero toda la cuestión de ponerle el cordón a la silla fue alucinante. Tremendo, Quedé tremendo. destruido, quedé tirado en la silla así diciendo, basta, ya está, basta. ¿Cuántos recursos va a tener este señor? Es increíble, es ¿Cuántas increíble. cosas se puede hacer algo, puede hacer un mundo de tantas cosas? No, Es lo fantástico de acá. digo algo que es una obviedad, va, es una obviedad para mí. Toda mi vida he escrito de esa manera, de hecho por ver a Seinfeld desde muy chico, digo, respeto la estructura de Seinfeld, digamos, como la... Y aprovecho a pasar el chivo, el último libro que saqué, Una mujer sin filtro. Ahora dejo el link para el que dice, pero ¿de qué está hablando este pibe? Y voy a contar algo que por lo general no cuento, pero bueno, tampoco es tan... tampoco estoy develando nada. Ahí estoy pasando el link, ahí está. Autores de Argentina. Bien, perfecto. Fui a una farmacia. Y en el mostrador tenía pegado un mail. ¿Entendés? O sea, el mostrador había un mail. Un mail como te diga, Augusto 44 arroba... Ta, ta, ta. Sí. Y yo anoté eso, ¿no? A usted, Augusto. Y digo, ¿por qué está este mail acá? Porque no va a ningún lado con la farmacia, o sea, es una farmacia de barrio y hay un mail, o sea, no es el mail de la farmacia, claramente, no es el mail de alguien que quiere vender algo, porque no tiene abajo check, si necesitan algo, no es el del Es gerente. un main misterioso. Es misterioso. Bueno, esto está en el libro, no voy a develar eso, pero ese es el disparador de... Una persona diciendo, che, ¿qué hace este mail acá? Y los tipos diciendo, no sé, yo cuando llegué arranqué a trabajar y estaba ese mail. Y no pensaron mandarle un mail al tipo diciéndole, che, hay un mail, está tu mail en el mostrador de una farmacia. ¿Qué carajo hace tu mail acá? Y Pero bueno, pero ¿cómo se lo mando? Porque, bueno. Critic era un sticker. No, era como un papel, viste, cortado, escrito Sí. con una lapicera Bic Y pegamos normal cinta y scotch. pegado con cinta scotch. Sí. En la farmacia, lo de la farmacia no sabían nada En el entonces. mostrador ahí, viste, que tirás ahí las cajitas, está ahí en el mostrador. Una cosa... Pero bueno, nace de ahí la comedia, viste, de una cosa que quizás Acá otro no pregunta. ve, quizás otro, viste, va, compra, y lo deja pasar. Y para el que escribe comedia, eso es importantísimo, eso es como... Sí, Ahí está la sí. comedia, viste. Es que sí, piensan como comedia. No sé si vos viste la entrevista que le hizo Daniela Bernasi a Capusotto cuando robaron la farmacia y él estaba de testigo.
Ah, no, 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 no. Bueno, eso es absolutamente gracioso, porque como son toda la enjoda de una situación en serio. ¿Entendés? O sea, lo primero que le preguntan es que, ¿por qué qué hacías en la farmacia? Estaba pesando el chabón y entraron a Sí. robar. Dice, no, yo cuando me drogo salgo a caminar y me peso. Ah, La sí, farmacia, me ¿cómo acuerdo. entra? Sí. Empezó a responder así, empezó a ver un juego Sí. también muy gracioso Muy y bueno. era algo real, digamos. Entonces, ¿cómo es la cabeza del humorista, ¿no? Que tiene esa creatividad para hacer de algo así, que podría haber sido traumático tranquilamente, Sí. hacer una Eso. situación Eso un recurso, se. ¿no? Eso es. Eso. No quiero decir es innato. Pero Casi. no, no, pero no aparece un día para el otro. Eso, No, si no es claro. innato, se entrena. Digo, Sí, no, no sí, sí. hay. No es que de un día para el otro alguien está escuchando esta conversación y dice, ah, ahora voy a escribir de determinada manera. No, porque ahora se me va a ocurrir y. No sé. O sea. Eso es medio. Como No, de yo creo que es dedicación y un de. Y también de propio de uno, ¿viste? No sé. Sí. La frescura y la improvisación, eso es parte de uno, pero el trabajarlo, lo demás se adquiere también. Sí, claro, sí. Ahí preguntan, Capitán Beta pregunta, ¿qué opinas de la serie Community? En mi opinión, las primeras 5 o 6 temporadas son, creo que sí, con número, pero, sí, las primeras temporadas son muy buenas y después tuvieron un problema, que se fueron guionistas, volvieron a... Se fueron y después vinieron para arreglar lo que habían hecho mal los otros y pasó todo Sí, eso y la ya está. serie... Como empezó a perder la identidad más que nada. Para mí, en cuestiones de humor, es muy importante mantener la identidad. La serie tiene que tener siempre un recurso reconocible para hacerte reír, digamos. Generalmente se lo dan los escritores. Sí, claro. Realmente no, el 100% de las veces. No, por Quiere. eso. Perdón, perdón, Petru. No, no, seguí diciendo, disculpa. No, 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 Pensé no, eso, que había era cortado. eso. Era eso, era eso. Era. Eso de que la identidad de la gente que lo escribe se nota mucho. El ejemplo más paradigmático que la gente por ahí no lo conoce, Get Smart, de la gente Supergente 86, tan conocido en Argentina. Los primeros capítulos son de Mel Brooks Claro, y sí. él dirigía y escribía, obviamente, ¿no? Y son magistrales. Magistrales son para sentarse y mirar cómo se hace televisión, con televisión, básicamente. O sea, una cosa que la ves que tiene 50, 60 años y la ves, y yo personalmente me río a carcajadas, digamos. Porque nada, es como muy fuerte, ¿no? Y eso se traslada, ¿por qué? Porque tiene identidad el que lo escribe. No es casualmente que todo lo que hace Mel Brooks sea gracioso, aunque la película en sí por ahí no termine siendo buena. Sí, Eso no es no. casualidad, ¿no? No, 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 no. No, es que No. cuando. Spaceball, que es una película para mí floja de Brooks, es muy buena igual. Tiene muchos chistes que están avanzados en su tiempo. Que lo No, flojo en esos tipos no es. Medio que no existe. Medio que. No, no no. existe. No existe en el sentido de. De la. De la comedia. De la comedia. Digo, siempre es comedia total. Digo, siempre es genialidad. No. Después hay distintos como niveles de genialidad, ¿viste? Y vos decís, claro, si el tipo te hace. El joven Frankenstein. Y bueno. Obviamente que es mejor que Sí, X. claro. Pero siempre hay un nivel de que lo que es bajo, poner lo más bajo de Mel Brooks es lo más alto en X comediante que se esté prendiendo. Lo más bajo sigue teniendo Sí, patrones de muy evolución alto. que Sí, más no sí, sí. tienen, por Sí. ejemplo, de los chistes. A mí Sí. me pasa esto también con Zucker, Abraham Zucker, ¿no? Claro. Esa cuestión de arrancar en televisión algo que nadie hacía o que hacía por ahí Mel Brooks, y pero ellos exacerbarlo, trasladarlo al cine y contar un montón de historias que iban alrededor de chistes que eran solamente momentos, a veces que tenían que ver con la trama y otras veces fuera de contexto, totalmente el absurdo, ¿no? Esto de reírnos de cosas que no van a pasar nunca así, por eso es gracioso. Exacto, sí. Entonces, el absurdo tan presente que también estaba presente, por ejemplo, en los Monty Python, ¿no? Yo soy bastante fan de la troupe inglesa y
y ellos como que inventaron toda esta cuestión de que de repente pasen cosas que no responden a la razón, ¿no? Sí. Que responden más a un criterio absurdo de lo que nos estamos riendo. Ah, el famoso sketch, seguramente lo recordarás, el famoso sketch del tipo que va a doler el pájaro que se le murió. Buenísimo, sí. Ahí Muy están bueno. todas las bases del humor que vino después, digamos. O sea, y también hay una muy buena de los Monty Python, sobre todo esos Flying Circus, que es toda la fase de televisión de ellos, el show de televisión de ellos, que era literalmente absurdo, puro. Había uno muy bueno que era un lechero que iba, visitaba a la gente, como los lecheros de aquella época, y visitaba a la gente y le anotaba problemas en la libreta, tipo psicólogo, y lo que le daba era tipo solución psicológica en vez de botellas. Claro. Y el tipo le decía, no, esta semana tuve angustia, angustia, ¿con qué? ¿Qué le pasó? Le decía, le anotaba toda una libreta al lechero. Y tenía cosas así, o si no, bueno, también otra muy conocida por ahí, también la conoces, es la de el sindicato de camionetas raras. Claro, sí, también, Micros y sí. Volks, ¿no? Con ese gran, digo yo, prócer del humor físico como John Cleese, ¿no? Tipazo. O de 1,95 m, que inspiró a tanto, porque ya también Richards había dicho que Cleese había sido su inspiración, Will Ferrell también muchas veces lo nombra. Un tipo muy alto, muy desgarbado y a la vez un tipo fachero. O sea, que podía también hacer roles de Playboy y demás en los sketch, pero que a la vez tenía la capacidad de hacer reír mucho a la gente con cosas físicas. Hacía personajes que hacían muchos ademanes, que gritaban mucho. Era muy gracioso. Y Ministry of City Walls es todo de él. O sea, tipo tan alto haciendo esos pasos ridículos. Es fantástico. Y bueno, después todo lo que fue cine de ellos también para mí es. Nada, Terry Gilliam no salió de un repollo, ¿no? O No, sea, obvio, son eso es. son grandes del humor. Monty Python. Inventaron muchas estructuras de humor que se usan hasta el día de hoy. Bueno, sobre todo en lo que es humor absurdo, humor de televisión. El famoso partido de los filósofos es como un gran chiste para gente, para mezclar dos mundos que no se entendían, ¿no? Sí. Intelectuales, que en Inglaterra eran gente que no tenía mucha afición supuestamente por los deportes, la parte intelectual del chiste y la parte del partido de fútbol, que era como para las clases más bajas. Sí, el Ahí. ejercicio, además, si están escuchando esto y quieren ensayar, escribir como Monty Python, salvando la diferencia, digo, pero ensayar el absurdo, es pensar dos cosas muy alejadas y escribir un sketch uniéndolas. Digo, así como la fórmula, si querés, es esa, ¿no? Pensar algo como, no sé, a ver, improvisando. No, no, es que. O sea, El negocio de las botellas de agua con, sí. no sé, la roca de Dwayne Johnson. Y bueno, escribite algo con eso. ¿No? Y bueno, Y te va a salir algo absurdo, está claro, te va a salir algo absurdo. Son ejercicios, ¿no? Para escribir de esa manera, digo, para empezar a pensar de esa manera, porque uno no, está más esquematizado de otra manera, ¿viste? Con el pensamiento. Va, no sé si. Sí, digo uno en general, no, no. Yo amo Monty Python, lo veo desde chico, pero no me voy a poner de ejemplo general. O sea, la realidad es que la mayoría. Algunos, no sé, esta generación, cuánto tiene de Monty Python encima. por ahí tiene Entonces, más acceso a las películas, me parece. no, o capaz que vio Little Britain, viste, algo como, Ah, viste, puede de ser. algo más. Pete, ¿cómo se llama? De Pete Show. ¿De Peep Show? Sí, el Peep Show, Claro, sí. algo más, viste, que responde a esa.
a ese tipo de humor con otras Bueno, características. hablando de estas cuestiones medio delirantes y medio mezclado realidad con ficción, ¿has visto Nathan for You? A la vi, sí. Sí, Nathan for You. Sí, la serie. La serie Sí. es increíble, ¿eh? Muy buena. Muy Es, buena. Sí, hay sí, que sí. hacer algo así, ¿eh? No sabes nunca cuándo está armado y cuándo no. Tiene un aire a Borat medio ahí, ¿no? Con el clima que se genera. Esa cuestión de decir, ¿estará esto? ¿Sabrán o no sabrán? A veces dudas mucho y el flaco tiene un Para mí algo. siempre está armado igual. Siempre está armado. Sí, Pero sí. bueno, yo también me doy cuenta por otros motivos. De hecho, digo, Night No, for You está siempre armado. sí sé Siempre que está armado. armado, pero que te dé la sensación de que no, está Claro. bonito. Sí, entiendo. Sí. Lograba. De Tiene hecho, un. para mí, Borat 2, a mí no me gustó nada Borat 2. No sé si la viste. No, para mí es mucho más pro y yo qué sé. No, Antes es... de Borat 2 me quedo con la película más polémica de Sacha Baron, que todos se hacen los boludos El porque nadie dictador. está. Bruno. Ah, Bruno. Bruno es una Bruno, película sí, hace tiempo no la súper veo. heavy. Sí, la vi cuando salió, 2008. Súper heavy. Sí. Y la gente no admite que la ve porque es prácticamente una película que es 100% homosexual. Es la única película en el mundo que todo el tiempo está hablando de eso sin parar. Claro, sí. Personaje está literalmente todo el El tiempo otro haciendo día eso. veíamos, ¿sabés qué veíamos acá? Popstar. ¿La viste, Popstar? Sí, Popstar. Tremenda. La canción de I'm Not Gay, Sí. creéis que pide igualdad y al mismo tiempo aclara todo el tiempo, pero no soy gay, que es medio como el Not that there's anything wrong with that, ¿no? Es medio eso. Gran película, Popstar. Muy ¿Te acordás que buena. había una película en. No, o sea, me voy a equivocar, pero acá le pusieron, mirá lo que me acuerdo, era VHS, que era una comedia, obvio, se llamaba Eso no es. Y era Sí. de. Y no me acuerdo qué actor era, un actor bueno encima. Y la película no era mala. Ay, Tenía Dios. muchos recursos muy parecidos a los que usa, por ejemplo, también la red para disfrazar los chistes y que no queden mal, ¿viste? Sí. Que está diciendo algo. Y era la película todo el tiempo, el tipo querían ver si era o no era gay. Y el flaco era un flaco normal, o sea, de la vida normal. Y todos sospechaban, unos sospechaban que sí, otros que no, pero era todo como un pueblo. Porque el flaco era, no me acuerdo si era profesor de la secundaria o director de la secundaria, no me acuerdo. Puedo Como decir, un sí, flight. acá está Frank Oz. 1997. Kevin Kline es el actor, si no me Kevin equivoco. Kline, sí. Esa película es una película muy rara y muy, muy buena en ese aspecto, ¿no? Sí. In and Out. Ahí, Another Paul Diems dice La vida de Brian, sí, es la más conocida, digamos. O sea, por lo menos dentro desde Monty Python es la más conocida. Sí. Es la que también tiene más memes y más chistes de ese palo. Digamos, de hecho, tiene el gran chiste de la política, es muy bueno. El de los grupos que se van dividiendo y son solamente dos personas por facción política. Eso es muy bueno, que antes se juntaban con uno, con otro, que hay uno que se percibe mujer. Mirá el chiste que hacían. No, claro. Sí. Imagínate los adelantados que estaban, que hicieron el famoso chiste de Loretta. Please call me Loretta. ¿Por qué querés que te llamen así? Me decía, por favor, decime Loretta. ¿Cómo Loretta? Sí, ahora me percibo como una mujer. Año 60 y pico, debe ser esto. No sé qué año era. 70 y pico, no sé qué año es esa Sí, película. es del... Creo que es 78. Por eso, 78, sí, es verdad. Acá estuvo prohibida en Argentina. Una película censurada. Y decía, porque me percibo como mujer. ¿Cómo como mujer? Yo soy hombre. No, me percibo como mujer, me tenés que llamar Loretta, es mi derecho. No, y ahí se formó otra facción política, la mina. Era muy bueno, y año 78, imagínate lo adelantado que estábamos todos. Digo yo, ¿no? O sea, había gente que realmente estudiaba para hacer humor. Y que obviamente no tenía nada de que envidiarle al otro que hacía el humor clásico, el humor más físico, por ahí menos, más lineal, por así decirlo. Sí. Woody Sí, sí, Allen sí. contribuyó mucho también al género delirante del humor, ¿eh? Hay ¿Quién? que. Woody Allen. Woody Allen es lo más grande que hay. Woody Sí, Allen de aportó Hollywood. comedia romántica, aportó comedia absurda, porque él arrancó con el absurdo. Sí, con Demolition Run.
Trigger sea, Money and Run, sí, que era como es una más, película. más medio de sketch, viste, como sketch dentro de la película. Yo creo que vos debes saber mucho más que yo, pero esa película la hicieron a pulmón. Sí, es Y su él primera está sacando película. permisos municipales, la saca más o menos. Sí, claro, sí. Como la de Scorsese, ¿viste? Sí, Firmando la no, no, computadora. y además es, una vez que él hace, bueno, yo siempre lo tengo referencia a la hora de escribir, y Seinfeld, Curb, todo viene de Woody. Digo, lo que pasa que, digo, la neurosis de Larry Sí, David viene de la neurosis del personaje de Woody Allen, más allá de que sea, ¿cómo se dice? Propia también de él como persona, ¿no? Pero, bueno, de hecho, Larry David está en la película de Woody Allen haciendo de Woody Allen, o sea que, en Waterworks. Y lo hace 10 mil millones de puntos porque le sale de taquito. lente, claro, casi lo mismo. Tremendo. Por eso te digo, Selig, tenés Selig, por Uy, Selig ejemplo. es tremenda. Sí, Que sí. está yendo mal y debe ser una de las comedias más arriesgadas que hay, lejos. Tremenda. Sí. No, y aparte esa es una película, ya son películas como muy, además, ahora quizás uno no lo toma tan así, pero muy experimentales, ¿no? Selig es Sí, una película muy experimental. está corriendo un riesgo porque es una película que puede hacer reír a poca gente y a otra gente le puede resultar aburrida por ahí. Digamos. En esa época no sería algo común, hay un montón de público para un montón de cosas también. Pero me parece a mí que cuando corre el riesgo, bueno, Take the Money and Run es una película experimental, yo considero que marcó también esa comedia de gags que no había tantos, ¿entendés? Era como algo Sí. más limitado. ¿Se cayó? ¿Puede ser el stream? Se cayó. A ver. Espera. Espera que vuelvo. No sé qué pasó. Ahí inicio de vuelta. Ahí va. A ver Ahí se ahí. escucha. Tiren Ahí un ok. volvió. Ok. Listo. Y sí, yo decía Selig experimental por el tema de la forma. Porque. Como un docu-reality. Es como un docu-reality donde en blanco y negro, donde vamos escuchando grabaciones, con un narrador. No, o sea, rarísimo. No, y además la Casi forma, así como si fuera un sucesos como si argentinos. fuese claro, con recreaciones de presidentes. Es como. Y muy difícil de hacer, sobre todo en. Un mambo muy loco Sí, no, es. esa movida, digamos. Y además a mí también una de mis preferidas de esa faceta, que me parece que es como la más evolutiva, que condensa un poco de las dos, es Love and Death, ¿no? Que tiene una reconstrucción de época excelsa, porque está muy bien hecha la reconstrucción de época. Una serie de chistes, algunos totalmente inentendibles y totalmente gratuitos, solamente como los puede escribir él, ¿no? Sí. Que parece mucho más, Love and Death es una de las cosas que se parece mucho más a los cuentos que cuenta en sus libros que a las películas de comedia que después hace. Love and También, Death sí. tiene eso, como muchos chistes chiquitos al respecto de algo, ¿entendés? Por ejemplo, hace chistes sobre el judaísmo muy explícitos en Love and Death. Hay un chiste sobre los trajes a rayas que es terrible, digamos que parte de una explicación, que en esa época hablar de esto estaba todo muy fresco todavía, Sí, ¿entendés? claro, sí. Y no tira ese chiste. Y hay otro también, que el padre le dice, le daste esta tierra y le da un pedazo de tierra de verdad. Y él le dice, ah, sí, que has triunfado en la vida, hijo, le dice. Bueno, esos chistes, ¿entendés? Muy chiquitos, muy de mierda, multiplicado a roletes dentro de una trama que es totalmente absurda y perdedora, porque él la cuenta como si fuese Boris Grushenko, ese Sí, personaje, sí. como si fuese un gran triunfador, y todo el tiempo le salen mal las cosas, todo el tiempo, sin parar. Es como una alegoría de la derrota todo el concepto. Ay, Ah, Bananas, Dios. bueno, Bananas es como el sumo del humor político, es muy difícil. Tremenda, tremenda. Y el arranque de bananas que le meten en el tiro y lo relatan. ¿Eh? Ahí está saliendo, va a salir el. Lo relatan como si fuese, viste, si fuese un show. Está saliendo el presidente, a ver. Ahí está saliendo. Salud.
buenísimo porque ya arranca, bueno, en estos momentos van a asesinar al presidente. Claro, sí. Es como... Aparte de esto, esto... Mil tiros, ¿no? Esto, no, y además esto... Esto de montajes... bien 70, bien... intercalar, hoy esto... Hoy acá es esta imagen y listo. No intercalando... Todos los tiros, ¿no? Todos los tiros. Sí, no hay veces. Muy... Muy final del Padre Uno, ¿no? ¡Qué momento! Claro, ah, ese es el intento. Bueno, hay que cortar como el otro, me parece. ¿Viste que es como si fuese un... de boxeo? Sí. El presidente. le va a pedir una última palabra. Dictators. Well, of course you're upset, and that's understandable under the circumstances. I guess now you'll have to announce your retirement. ¿Se retira usted? Quiero anunciar su retiro. Good luck to you. Buena suerte. El nuevo dictador de San Marcos. Erra cualquiera. Ay, sí, claro. La cantidad de excusas que pone el personaje de Woody Allen para no asumir es... General, lo intenta todo. Ah, sí, sí. Muy parecido a Quintero, el director argentino. Sí, es verdad. Bueno, no hay un parecido ahí. Hay un parecido. Ay, costado no, parece no hay nadie. Este no hay nadie, pero de lejos parece. Note en los créditos con los tiros y la canción. A ver, acá está. Canta. Quiero la noche entera. Y cuando frena, cuando termina la línea, unas tirillas. Quiero la noche, quiero la noche de amor. Gracias, soy. ¿Quién canta esa persona? Dame tu mundo, mona. Acelerada en 45 RPM, está cantando como si estuviera haciendo. Bueno, viste, a mí, ¿sabes qué película me llama mucho la atención? Y cada vez que la puedo, la veo para reírme solo. La aguanto 10 minutos, pero a 10 minutos me río. Casa de mi padre. Ah, sí, sí. Es espectacular, sí, sí, esa película. Sí, no sabe nada de lo que está diciendo. Hay momentos donde se ríe porque le da gracia la palabra. No sé. Pero, sí, sí, diciendo. Medio Pachu Peñesco, sí. Sí. Igual, bueno, vos sabés que esto. Yo tengo la sensación de que. O sea, se ha hecho Anchorman, por ejemplo. Que es buenísima, ¿no? Sí. El reportero, buenísima. Pero esto que acabamos de ver acá, para mí no se hizo más. No se hizo más. O sea, estoy hablando de ese humor filmado así, digo, con ese ritmo, con no, ese... No se hizo más. Pero porque... Lo más inmediato que tenés... De algo parecido así en Wave the Dog. ¿Cuál? Wave the Dog se llama, parece. Sí, pero no, pero es más. Bueno, no, tal vez. No, tal vez, o sea, claro. Eso políticamente. O sea, la película está buenísima, Wave the Dog. Pero estoy hablando de otra cosa. Un ejemplo igual, es un ejemplo grande, pero. Sí. Doctor Strange Love. Sí, pero es anterior a. Sí, claro, anterior es de esa época. Pero es así como encapsulada en un suceso y explotado al máximo. Sí, es tremenda. Me parece que es
Y esta también es lo mismo, ¿viste? Es como acá está muy, como dijiste vos, filmado así como, parece una película de Enrique Carreras. Intencionalmente, claro, está, ¿no? No, Pero. como Enrique Guerrero. No, que como está filmada así como muy en esa época, en ese corte, te digo. Que las luces, todas las cosas que había, los exteriores, las multitudes, estaba trabajado de otra manera. Sí, pero Carreras era un tipo vago. Ah, Esta Woody, es no, una está película grabado. de como Es más falta de recursos que otra cosa, ¿no? No, sí, pero era un tipo Enfocaba en otro lado. sí, que no le interesaba tanto ese rubro. O sea, él iba, filmaba, le pasaban el guión, digan su línea, listo, me voy a mi casa. No tenía un. Era un artesano, no era un autor. No tenía una búsqueda artística. No quería que un plano o una escena suya quedara en la historia. No, quería contar una historia de una manera. Claro, exacto. No, no había No, no acá. sabía que Enrique Carreras era vago, me estoy enterando. Ahora lo vi de otra manera. Sí, nada, es medio fuerte, si va a. Ah, pero igual vos me entendiste lo que quise decir, como que la estética. No, pasa que bueno, en los 70 la gente se vestía de determinada manera. Sí, además era, tampoco imagino que no tendrías tanto material para tirar para arriba para probar muchas cosas. Pero Tenías por que. ejemplo, no sé, a ver quién puede ser de la última. De la última. ¿La última qué? De la última camada. Pasa que. Igual, o sea, ni siquiera Superbad, ni siquiera. ¿Por qué esto? Pero porque no existe, pero no, no en la comedia, digo, en general medio que no existe. No, es una película demasiado clave para parodizar. De hecho, yo estoy seguro que la inspiración de El dictador de Costa Pobre y de Olmedo sale de acá. ¿No? La Sí. simplificación de muchos chistes, ¿entendés? De tomar un país que está tan desordenado que, ni siquiera de ahí es el presidente de un día para el otro. O sea. Me parece que abre un concepto también de lo que era. Es una crítica por todos lados. Tiene muchas aristas. Pero una básicamente es que la forma en que los americanos veían a los países de tercer mundo. Digamos. Hay una satirización que tiene también que ver con la forma en que los americanos educan a los americanos. Y esa cosa de hacer un show de algo que es algo solo porque es tercermundista es algo muy propio de Woody, ¿no? Esa cosa de te voy a contar esta historia que es horrible, pero te vas a enterar un montón de cosas también. O sea, Sí. tiene, como dijiste vos, después no hay películas que sean de humor político sin que sean políticas. Sí, sin que se vayan A una cosa moral, a una, ¿entendés? claro, a una bajada de línea como ya, bueno, ya entendimos, ¿viste? Que uno Porque lo lo mejor pongan que en. Bueno, tiene. tampoco me traté de Lo boludo. Tampoco me traté de boludo. mejor que tiene bananas es que bananas la puedes hacer una sola vez. La Sí, escritura claro. de bananas es muy reconocible. Sí. Y básicamente, lo segundo más importante y reemplazable que tiene es que el protagonista de la historia no quiere saber nada con la historia que está protagonizando. No, él se mete. Se cae ahí adentro, esa es la realidad. Sí. No. Y se cae en un lugar medio absurdo, entonces, y peligroso. Entonces, todo el tiempo es la historia de un personaje que no se puede volver a repetir o reinsertar en otro lado o refabricar. Puede ser que pase, pero en otro contexto, no en el mismo de bananas. Es la historia de un tipo que quiere zafar de todas las que le quieren enchufar, más o menos. Sí, claro. Y le pasan cosas bizarrísimas, y como decís, hay muchos recursos y demás. No, Después, y yo te lo digo como. Como en todo sentido. O sea, por esto. Esta es una escena de rompimiento. La recordarás, ¿no? ¿Se puede ver? ¿Estás viendo? ¿O desapareció de sí. la. No, no, no. Ah, ok. Sí, Esta es la claro. escena de rompimiento. Está buenísima. Los diálogos son tremendo. Que él no quiere entenderlo, ¿viste? Sí. ¿No? Este es. Está buenísimo. Ahora,
¿Cómo está rodado esto? No hay comedia. Porque ponele que vos tenés estos diálogos. Bien, tenés estos diálogos, tenés dos tipos, digamos, una pareja carismática. Pongamos, puede ser Will Ferrell, Woody Allen, ponele, ¿no? Que diga las líneas. Y ella, que sea, no sé, Jennifer Lawrence. Sí, no, ¿no? Como dos actores, actrices, como muy... No sé si queda bien Jennifer Lawrence, pero no importa. Sabés que lo van a hacer bien, porque son buenos. Y sabés que son graciosos, viste, Will Ferrell lo va a hacer gracioso. Y bueno, bla, bla, bla. Ahora, ¿quién dirige una comedia y una escena de rompimiento de esta manera? No hay. No hay. No hay, ¿eh? Pero no hay. Vos fíjate que a ella la firma a la altura del rostro, ¿no? Como la que está entera, y a él lo firma en contrapicado, como el tipo que está abajo. No hay. Después hace un plano general donde a ellos los ves medio encerrados por las plantas. Esto cualquier otro director te filma esta misma escena. Mientras todos están hablando, un plano medio y los dos hablando y listo. Y demás. Pero el tipo, esto le... Digo, Woody Allen lo... No hay. Y este que viene ahora, este que viene acá, esto. ¿Quién decide de esta manera? Hoy. Nadie. Adam McKay va a decidir de esta manera. Perdón, pero veo los chistes, sí. Nada, los chistes son buenísimos. Los chistes son buenísimos. Pero nadie toma decisiones artísticas en una comedia de ese tipo. No, no. Y además, ¿de qué él lo hace? Una comedia satírica menos. Una comedia satírica menos. Menos que menos. Pero menos que menos. El mejor ejemplo es la de... Hablando mal y pronto no puedes confundir más a la gente. El mejor ejemplo es la última. Esta que actúa DiCaprio y que actúa Jennifer Lawrence, que es una... Está filmada con el culo. Un desperdicio en muchas cuestiones. Un acierto en algunas otras. No me parece que sea una pregunta para sobreanalizar tanto como se hizo, pero me parece que cuando tenés así un buen actor como DiCaprio, una buena actriz como Jennifer Lawrence, y tenés posibilidad de hacer una película de ese tipo, y yo no sé si Netflix se va a animar a hacer la película que hay que hacer, entonces ya sabes que corres con un riesgo a menos, ¿no? No, ahora, es que... La película la hizo Woody Allen y bueno, la voy a ver con otros ojos. Está... O sea, yo eso... Tengo miles de críticas para esa película de Adam McKay. Pero si vos podés hacer este plano, no va a venir. Si bien Netflix tiene como un manual de estilo y la película de Netflix se vende de determinada manera, que son una verga, digo, ¿cómo se ven? Así en general estoy hablando, ¿no? Después hay excepciones a la regla, está de Irishman. No, ¿viste? Pero bueno, como que todo es manual de estilo, todo se ve medio igual, las series y las películas se ven medio igual porque quieren que. No van a venir a cortarte la pierna si haces este plano, ¿entendés? Entonces ese tipo de... Después pero la tampoco comedia... tampoco se usa, eso es lo que digo. Pero no se usa porque para mí, por muchísimas cuestiones estéticas que no se siguen trasladando, que no se siguen enseñando. Hay belleza que la tiene cierta gente nomás, ¿qué vas a hacer? No, no, pero esto es... Lo puedes enseñar. Sí, claro. Si no lo quiere poner él, Woody Allen, yo estoy seguro que no debe ser una persona que no traslada lo que le gusta. Yo lo veo como una suerte, con todo respeto a esto, porque ahora me van a decir, vas a decir una burrada, yo lo veo como un Bilardo del cine. El tipo necesita que las cosas sean de la manera que lo piensa él, porque si no, está mal. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero también lo veo como alguien que mira las cosas de los demás como si no fuesen, entonces las puede disfrutar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Woody Allen te filma este plano y no es que te está diciendo, mirá el plano que acabo de hacer. ¿Entendés? No es que está haciendo, no es Neymar tirando un lujo en mitad de cancha. Bilardo jamás dice que lo ganó el partido. No, yo sé, pero... Por eso te digo que es el Bilardo del cine en ese sentido. En el sentido de que el chabón las cosas que hace, las hace porque para él cree que las cosas tienen que ser así. No, yo sé, igual, pero yo no lo decía por lo de Bilardo, ¿eh? Yo lo decía por alguien actual. Digo que no es que él hace esto y dice, che, estoy haciendo
estoy haciendo esto, Historia. esto va a quedar, no existía Twitter, ¿no? Pero esto va a quedar en las fotos de portada de. No, 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 no. Para nada. Tipo piensa de determinada manera, decide de determinada manera. Pero no es que está como siendo preciosista para quedar como artista, ¿entendés? No, ni en En lo pedo. No, absoluto, no. en Es lo una forma absoluto. natural. Es una forma natural de ver lo Sí. que quiere comunicar. Es la imagen que él tiene en la cabeza a la hora que sucede esa conversación. Exactamente. Y hoy, si hay algo parecido, está buscado para ser replicado. Mira, a ¿Se mí me entiende? viene Como que no pasando. quieres, no, ni siquiera forma parte, es algo que forme parte de la película, sino que forma parte más de lo que quiere buscar como réplica la película. Es medio confuso de entender. Pero, por ejemplo, las de la última Blade Runner o la última de Dune son eso. Digo, son películas que, sobre todo Dune, ¿no? Como la de Dune es nada, la película como carente de alma, y todo el tiempo está buscando el horizonte. Que nadie se ofenda, porque yo, viste que no, vos conocés lo que Di, es el no, pero acá esto se cínico, siente ser como su pero casa, Petru. me aburre. Está bien. Me aburre. Está en el, estamos en el, Linda. estamos en el, estamos en el mismo grupo. A ver, sin ánimo de ofender a nadie ni hacer una comparativa cosificadora ni nada, voy a hacer un ejemplo, A ver. viendo que hay mujeres hermosas que no tienen gracia. Y eso pasa con el cine de Villeneuve por ahora. Yo soy plenamente consciente de que el tipo hace un esfuerzo por hacer películas hermosas, pero no tienen gracia. Que no tienen gracia es. No tienen un chiste, ¿eh? No, no hay un chiste. No existe el humor en las películas de Villeneuve. No te digo, hacete una comedia. No, Pero. pero Pero. La vida de inclusive Bella Ridley tiene Scott. chistes, ¿eh? La vida de Bella es un garrón total. Tiene chistes. Más allá de si gusta o no Pero la vida de Bella. Blade Ah, Runner hermano. es un garrón total. Blade Runner es un garrón total. ¿Qué tiene chistes? No, está todos los personajes con cara de culo. Dale, No, no, hermano. pero yo digo la original, la de Ridley Scott. No, pero la de Ridley Scott tiene sentido del humor. Sí, obvio, eso Sí. te estoy diciendo. O sea, Sí. Blade Runner, que es una película original, Sí. no tendría nunca que haber sacado otra versión nueva. Para mí, para mí hay cosas que no tienen que seguirse contando, por así decirlo. Tenés una apreciación sumamente personal, me pasa con Matrix también. Para mí hay una sola película, el resto son interpretaciones o extensiones de la historia para aquel que le interesa. Matrix empieza a la 1, empieza y termina a un nivel muy alto, no hay necesidad para mí de seguir contando y recontando más las cosas. Esa es mi opinión de Matrix. Y me pasa lo mismo con Blade Runner. Fui a ver la segunda del cine y dije, tendrá, viste, capaz que. No, se ve que Ridley Scott dijo, no, yo soy el bicho azul, hace como 15 años, no rompa las pelotas, no me voy a meter en esas cosas. Le autorizo, haga lo que quiera, no sé cómo funciona eso, y le dieron a Villeneuve que podía llegar a tener una visión un poquito aproximada. Hizo una película muy bella, pero que no hay Blade Runner. Blade Runner es otra cosa, no sé cómo explicarlo. Habría que preguntárselo a Ridley Scott, capaz. Es una película de acción. O Sí, sea, sí, sí, sí. pasa nada, boludo. Creo que la única escena de acción es cuando. Y encima, a mí me pareció que el personaje de Harrison Ford, como que me lo hicieron medio boludo. No, está ahí. Ah, está Viejo medio retirado, ¿no? para Yo me quería. cumplir con el fandom, bueno, bueno, estamos haciendo Blade Runner, porque si no está Harrison Ford, medio que estoy viendo. Bueno, acá tenés Blade Runner, Harrison Ford. Pero es una película insípida, esa es la palabra. Y con Dune me pasó Como. lo mismo, ¿viste? Como que Dune, como que sí, está hecho, necesito entender todo, pero ¿por qué usan ambientes tan grandes? Hay poca gente en esos ambientes gigantes. Vos estás mirando la película y te da la sensación de que va a pasar algo atrás porque hay mucho espacio y no pasa No nada. pasa nada, no. Es una No película, genera es un cambio. prólogo. Es una. Me pone mal porque tiene muchas herramientas para filmar, ¿entendés? O sea, Tiene. no puede ser que me haya entretenido y me haya parecido una película muchísimo más buena King Richard que Dune. No lo puedo entender, y eso porque el otro es un director de cine, evidentemente. Porque me puede contar una historia que conocemos todos y que es una buena historia y que actúa Will Smith, que con todo respeto
por ahí uno que le espera que haga papeles muy, No, muy claro. jugados. Sí. Es más para un blockbuster. O sea, yo esperaba que Will Smith esté en Dune y alguno de Dune por ahí esté en King Richard, ponele. Sí. Hubiese sido más así la mecánica. Sin embargo, King Richard funciona mucho mejor que la otra, que es el supertanque. Solamente haciendo cine, dando las cosas en orden, mostrando sucesos de manera acertada, poniendo diálogos, enfoque de cine, cosas dinámicas, escenas con música, no sé. Hay cuestiones del cine que no son ignorables, y más si tenés un tanque como Dune. No, Dune Dune es un embole. es lo peor que hay. Es lo peor que Pozo, hay por eso, porque para algunas, bueno, hay películas peores, y sí, hay películas peores, pero el problema con Dune es obvio. que tiene todo. ¿Y sí? Tiene todo. Entonces, porque si vos me decís, a mí me encanta Blair Witch, ponele, ¿no? Pero vamos a suponer que alguien viene, no me gusta Blair Witch, porque qué sé yo, y decís, bueno, está bien. Ponele que no te gusta, que no hizo tal. Bueno. Pero fueron unos pibes que se juntaron a filmar, ¿viste? Que tenían muy pocos recursos, se fueron al bosque con una camarita. Hicieron un casting de unos días. Y bueno, hicieron lo que pudieron. ¿No? Dune Claro, tiene sí. todo, tiene toda la plata. Todos los actores. Tiene al mejor director de fotografía, al mejor sonidista, al mejor de todo. Al mejor de todo. Y es una película que es. Actúa sin alma. Sin alma. Donde no te importa ningún personaje. Y que son todos planos generales de horizonte. Que no tienen peso alguno. ¿Cuántas veces aterrizan las naves en Dune? Es tremendo. Es un festival de aterrizajes. Donde todos los aterrizajes valen lo mismo. Porque si todos los personajes. Perdón, todos los aterrizajes están filmados de la misma manera. Ninguno vale nada. Es como si todo es bueno. Entonces no existe lo malo. Entonces. No hay nada que es bueno, ¿no? Es como que termina pegando la vuelta. Pero claro, El clímax es. El clima de Dune. es el ABC No, no, no de puede la ser. nave. No puede ser el clima de Dune. Es Pero una encima tiene pelea esta. de. Es una pelea, ¿sabes de qué? De el comienzo de Batman Begins. Cuando se está entrenando Batman. ¿Cómo vas a terminar la película con un cruce así de espada? Es. Claro, es algo que pasa al No. principio, cuando estás entrenando. Claro. Entrenando de 10. Pero bueno, qué sé yo. Pero a ver, lo peor de todo que tiene es que tiene mala suerte también, Dune, porque justamente hay productos que involucran naves y desiertos, como son de Mandalorian y de Fett, que son de Disney, y Sí. que son realmente espectaculares al lado de Dune, digamos. Y son series de televisión, están mejor filmadas, tienen mejores intenciones, más acción, mejores actores, Pero tienen ahí pasa todo. lo que estábamos Y es diciendo. una serie, Pero ahí ¿entendés? pasa lo que estábamos diciendo, que Dune, a diferencia de lo que hace Woody Allen acá, que incluso ahora frené este plano y hizo un cenital, digo, ¿quién te resuelve así una escena De de una ruptura. separación? Sí. Y que Woody Allen no es que está siendo vistoso, no es que está haciendo esto como para que alguien, digo, acá uno porque yo trabajo de esto, digo, pero. Y uno se da cuenta porque. Nada, lo identifica, pero no está queriendo ser quedar como un genio, a pesar de que lo es. Digo, es humilde en su búsqueda. Villeneuve es todo lo contrario, ¿no? Es el no genio que todo el tiempo está buscando que se replique. Es el que le pone la lona al 504. Exactamente. Para que ande más rápido. Exactamente, sí. Sí, Sí. a mí me parece, a mí me Es parece eso. cositorto vistiéndose. Salume el otro día dijo algo genial. Dijo: estos tipos quieren que vos pienses que te vas a hacer millonario con ellos. Y usan unos trajes, viste, así de dorados y qué sé yo. Y si vos Sí. ves a los millonarios, ninguno se viste así. No, obvio que no. Sí. Se visten como se viste la villana, esa la imaginación Se de la viste gente. como sí, como si. Pero nadie. No Han está. visto. ¿Cómo se Por ahí llama? había Tom. El de. The Right to Shake Toms, me hace acordar a mí. Claro, sí. ¿Cómo se llama? Los El efectos, Elon cuando Musk está. no se viste de esa manera, ¿eh? No se viste con un No, pop obvio que es olvidable. platinado. Ah, un trajecito negro, una camisa blanca y listo. Pero yo creo que yo, por mi concepción de la vida, capaz, esto es un pensamiento
personal, para mí, mi concepción de la vida es que vivir el show de fútbol y remera porque soy millonario, no tengo que hacer otra cosa. Claro, sí. Sí, sí, sí. Digamos, sería como al revés, ¿no? Sería al revés, sí, sí. Que si sos millonario te dejan con un traje de oro. Qué incómodo, viejo, ¿para qué soy millonario? ¿Para qué me dice millonario? ¿Para qué como boleto de poder con guita si no me puedo poner un short de Boca y una remera? Tal cual. Sí, no, no. Por eso, pero a mí lo que me mata es el nivel de esto que hablamos, que me comentabas en particular de esta gente, que lo que hace es generar como expectativas, ¿no? En realidad. Sí. Y lo que pasa es que hay todo un mercado también que necesita nombres fuertes, que quiere reemplazar no otros nombres con otros, ¿no? Es como que, bueno, a Spielberg le damos poca sala, le damos poca bola y le tiramos manija de Villeneuve, pero la gente no es boluda. O sea, vos te das cuenta que después ves West Side Story y decís, este tipo ya arranca con... Ya cómo arranca West Side Story es... ni que haga 150 películas Villeneuve todos los años va a llegar a un minuto de Spielberg. No, no. Pero es el es la industria que necesita generar, viste, como nuevos nombres a la fuerza, y le va a manija de los portales, le da toda la plata. Y además, también está el otro tema, ¿no? Que hoy es mucho, me parece, más barato en algunas cuestiones producir cine o producir contenido audiovisual que antes, ¿no? Entonces, también es mucho más fácil encontrar gente que pueda adherir por medio de conocimientos técnicos a un manual de estilo. Claro, pero bueno, sí. Es más difícil conseguir a alguien que cree algo que no tenga un manual más que el propio. Sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Cuando la gente está descubriendo, no sé, a Paul Thomas Anderson, que es un director ya añejo. Sí. Y ahora está como de moda, y en realidad está de moda porque hace un cine que no es el que están acostumbrados a ver en todas las plataformas. Digamos, básicamente, o lo que hay en el cine, no son cine de superhéroes, ni cine de tanques de acción, por ejemplo. Sí, se dio toda una conjunción, creo, con lo de Paul Thomas, porque también tiene que ver con que, bueno, pasaron 4 años de su última película, o sea, un tiempo, y él también está haciendo acá una película, no es, o sea, es una película mega recontra adulta, pero con juveniles de protagonista, ¿no? Una historia de amor. Entonces eso, viste, llama más que si capaz que hacía The Master. No creo que The Master, que me parece espectacular, The Master con Joaquin Phoenix, no creo que si hubiera hecho ahora The Master hubiera tenido la afición que tiene ahora Licorice Pizza, que es una película, me parece, más accesible, si se quiere. De todas formas, mega recontra autoral y mega recontra en contra de todo lo que vemos en cine hoy en día, ¿no? Por suerte, digo... Hoy tal vez Boogie Nights hubiese tenido más repercusión. Sí, puede ser. La puede gente ser. Como más apertura, me parece, a los temas que trata. Es una película muy, pero muy completa respecto de la industria del cine B. Sí, claro. Sí, no, es tremenda. Boogie Nights es tremenda. Es un punto muy alto para mí. Sí. A mí me gusta más que Magnolia. Y de Master, me parece que no la vi. No la vi. Sí, pero me gusta más que Magnolia. Por ahí, obviamente, no más que cosa que lo doy, ¿no? Pero sí, es como que esas. Y son tonos distintos, pero ponerle Magnolia es más dramática, Boogie Nights es más como festiva, si querés, más lúdica. Boogie Nights es más scorsesiana. Digo, es una película muy scorsesiana, muy de caída, ¿no? Gloria caída. De estructura scorsesiana, montaje scorsesiano. Arranca con el plano secuencia que parece el de Buenos Muchachos cuando entran al restaurante. Tiene ese recurso de acelerar la cámara cuando entra un personaje por la puerta, que lo usan mucho en Boogie Nights. Sí. Sobre todo cuando los personajes están en la fase de consumir cocaína. Sí, claro. Todo más rápido. Sí.